edición más y ya van 17 la que se celebra Cabalcón aquí en Caballerizas Reales. Ahora mismo hace nada ha sido la inauguración oficial, pero ya llevaban desde esta mañana todos los expositores, más de 60 expositores, más de 120.000 personas las que se esperan, más de 300 caballos, cifra redonda y en grande. No se lo pueden perder Cabalcón, otro referente de nuestra ciudad, nuestra Córdoba. Algo importante. Pensando que al final sería una feria importante, como hoy podemos decir que lo es, una de las ferias más importantes que se hacen en nuestro país, que habla del caballo y que habla además de la historia del caballo en un espacio absolutamente único. Este año con una experiencia diferencial, hemos hecho dos previos, dos fines de semana, donde hemos dado espacio a la doma vaquera y a la doma clásica. Teníamos muchísimas actividades que ya no nos permitían de jueves a domingo concentrarlas más. Este año intentábamos además, como siempre hemos dicho, que nuestro Cabalcón fuera el mejor, creciendo en cantidad, creciendo en calidad, atrayendo más invitados, atrayendo público y sobre todo siendo una referencia en el mundo del caballo, insisto, a nivel de todo el país. Siempre una referencia obligada. El caballo pura raza español, que da sentido a este edificio, que da sentido también al trabajo que hacen los magníficos ganaderos y la asociación que tienen de pura raza español la provincia de Córdoba. Yo quiero dar las gracias aquí públicamente al trabajo que hace Enrique Lovera como presidente de los ganaderos cordobeses de pura raza español y vicepresidente de Córdoba Ecuestre, y también quiero agradecer la presencia hoy aquí del presidente de ANCE, de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Pura Raza Español, que con su presencia y su apoyo seguramente nos va a permitir muchísimas aventuras que queremos iniciar y que tenemos ya en marcha. Gracias también al Cabildo de la Catedral de Córdoba, porque este año la gran novedad de nuestro espectáculo, que estrenaremos muy pronto, dentro de a las 9, es un espectáculo con la orquesta y el coro, lo que nos va a permitir algo diferente. Este año la gran apuesta, saben todos que siempre hay una sorpresa en el espectáculo, este año será la música. Música sinfónica, música con más de 100 personas, entre músico y coro, que reforzará los movimientos de nuestros caballos, de nuestros jinetes y de nuestros artistas en la pista. Thank you.
público, quiero decir que, bueno, que desde nuestra asociación creemos que esto es un gran éxito, poder tener nuestros caballos aquí dentro de nuestra casa, que no, tanto nos ha costado, que no lo hemos trabajado y que de ese fruto, está patente en las pistas ahora mismo, porque tenemos, creemos, el mejor concurso a nivel nacional puesto en participación. Tenemos pues tope, ¿no? Tope ahora mismo de inscripciones. Estamos en 122 y la calidad del edificio lo merece. Y yo creo que los asistentes, en parte, tenemos esa asistencia pues, por el trabajo que se ha ido desempeñando durante estos últimos años, porque Cabalcor, además de ser morfológico, que es la base de toda la feria, ¿no?, la feria del caballo, pues ocupa más días y a ellos se le ha ido agregando las otras actividades, las cuales lucen muchísimo ese espectáculo, ¿no?, el espectáculo de Cabalcor, del concurso morfológico y todas esas actividades que ha estado mencionando antes Rafael Blanco, y que ese es el fruto del trabajo. Yo quiero agradecer, además de a todas las personalidades que están aquí con nosotros, el trabajo de siempre, ¿no?, el de Córdoba Ecuestre, lo que hacemos por la ciudad. Sé que ya se está reconociendo, me gusta que la gente ya vaya viendo ese trabajo. Alguien 104, Faraceta, de la ganadería Hermanos Jiménez Burgo. Fue 268.900. Para una media morfología de 60. Y la nota movimientos de 14.400. Yeah.